¡Eres una babosa inútil! No es que no me guste llevarlo ante la justicia una y otra vez, Dr. Black. ¿Pero no se cansó ya de perder? Sí, demasiado. Y es por eso que te traje hasta aquí. ¿Acaso cree que logrará vencerme en un duelo? Estoy seguro. Ya quédate tranquila, Verpi. Pronto llegará la hora. Entonces, ¿va a contarme de qué se trata todo esto o debo adivinar? Voy a hacer algo mucho mejor, Will Shane. Te lo mostraré. ¿Eso es una babosa? Black, ¿qué fue lo que le hizo? Yo la modifiqué y la hice mejor. Ella es tan poderosa que puede vencerte. Es tan fuerte como nunca imaginé. ¡No tiene idea de lo que está haciendo! ¿Corrompe babosas? ¡Podría causar la destrucción de todo bajo tierra! ¡Black! ¡Suficiente! ¡Debe detenerse! ¡Black! ¡Black! Debes buscar a mi hijo. Encuentra a Eli. Entrégale la carta. ¡Ya! Verpi, ¿qué estás haciendo aquí? Es papá, ¿no? ¿Qué sucede? Querido Eli, si estás leyendo esto es porque ya no puedo proteger a Bajoterra. Es uno de los muchos riesgos de ser un Shane. Un riesgo que algún día tú también enfrentarás si decides seguir mis pasos. Muchos Shane han viajado a las profundidades de Bajoterra. Si decides venir, recuerda nuestro trato. Cuando yo cumpla 15 años. Te conté todas mis aventuras en Bajoterra. Y tú tendrás muchas también. Bajar ahí será la parte más fácil. Volver a subir será mucho más difícil para ti. Si decides venir, será un viaje muy duro hasta que aprendas el secreto para regresar a casa. Sé que siempre hablamos de que te acompañaría en tu primer viaje a Bajoterra, pero tendrás que hacerlo tú solo. Te conté muchas cosas sobre Bajoterra, pero es solo el comienzo de lo que verás. Descenderás a más de 150 kilómetros bajo la superficie terrestre, a un lugar que solo un puñado de personas han visto. Estarás a salvo en el transporte. Solo sujétate bien. ¿Estás listo, Verpi? ¡Wow! Bajoterra. El mundo bajo nuestros pies. Finalmente llegamos. Cuando llegues a Bajoterra, habrá un refugio Shane a unos 100 metros de donde caerás. Vayamos a nuestro nuevo hogar, Verpi. No se ve bien. Adentro encontrarás el equipo necesario para mantener la paz.
Ya es hora de cambiarme la ropa, Verpi. Tu propia mecabestia te estará esperando en el depósito. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Gracias, papá. Aunque esperaba un regalo mucho más cool. ¡Ah, ahora sí! No creo que este sea tu nombre. Te llamaré Lucky. Siempre tengo un par de lanzadoras de más, pero tendrás que encontrar tus propias babosas. Será tu tarea más importante, Eli. Las babosas son la clave de todo aquí abajo. Verás que ellas son mucho más que municiones. ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién puso eso ahí? ¡Espera! ¡No dispares! ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? La pregunta es, ¿quién eres tú? Yo pregunté primero, y creo que yo tengo el arma en la mano. Veo que eres listo como yo, jovencito. ¡Pronto! ¡A tu servicio! Rastreador, explorador, un topoide con talento. Qué raro. Papá nunca te mencionó. ¿Papá? ¿Tu padre es Will Sheng? Por supuesto, tengo una perfecta explicación para esto. Oh, está bien. Yo en realidad nunca vi a Will Sheng. De lo contrario, él sin duda habría suplicado que estuviera en su equipo. Y eso harás tú. ¿De qué sirve un Sheng sin un buen rastreador que lo guíe en sus aventuras? Sí, bueno, papá nunca dijo que yo podría necesitar un rastreador. Oh, y mi sueño así muere. Tal vez volvamos a vernos si llegas a pasar por las cuevas bajas. ¿Ah? A través de la caverna norte. ¿O chispas quemadas? En ese caso, tener a alguien como tú será muy útil. ¡Sí! ¡Sí! Has tomado una buena decisión, joven Sheng. Mi nombre es Eli. Buen nombre. Fácil de pronunciar. Joven Eli, yo jamás te decepcionaré. Bien, porque voy a luchar contra el mal. Lo primero que tengo que hacer es atrapar babosas. Bueno, eres un Sheng. Debes tener un arsenal impresionante de babosas. Muéstramelas. Sí, eres un encanto, pero... ¿y el resto? Solo tengo esta. Pero Perpi es muy especial. ¿Qué? ¿Tienes una sola? ¡Ah! ¡Debes ganar babosas experimentadas en una batalla! Y yo conozco el mejor lugar. Es un torneo local. La competencia no debería ser problema para un Sheng. ¡Vámonos ya! ¡Debemos ganar babosas! Quiero hacer una sola cosa antes de irnos. Esperé toda mi vida para esto. ¿Qué esperaste para hacer qué? ¿Disparar una babosa con un arma? Sí. ¿Listo, Verpi? ¡Una babosa infierno! ¡Guau! ¡Así se hace, Verpi! Muy bien. ¿Y cómo es que se enciende esto? ¡Son babosas bengala! ¡Mira eso, Verpi! ¿Escuché que tu babosa tiene nombre? ¿Las tuyas no? ¡Ya basta, bestia grosera! ¿Acaso ese será su nombre? ¿Sabes? Mi capacidad de observación es incomparable. Me parece que muchas cosas comunes no te son familiares. Yo... crecí en un escondite secreto de los Sheng. Estaba muy escondido. Solo los Sheng conocen ese lugar. ¿Ah, sí? Por supuesto. Los Sheng tenemos muchos secretos, pero ninguno tan importante como el lugar de donde provienes. Nadie debe saber sobre la superficie. Hay muchos peligros en ambos mundos. Por esa razón, jamás deben mezclarse. ¿Qué ocurre pronto? Cubre tus ojos y sigue avanzando. Pero ese hombre necesita que lo ayuden. Sin un Sheng que mantenga la paz, las cavernas de bajo tierra se han vuelto, digamos, bastante poco sofisticadas. Bueno, ahora ya hay un Sheng aquí. ¡Esto no te incumbe! Seguro sabes que un héroe sabio debe elegir sus batallas. ¿Es todo lo que tienes? ¡Ah! Solo babosas estropeadas. Ya vete de aquí. Soy el dueño de todo este lugar. A menos que seas Will Sheng, será mejor que sigas tu camino. ¿Sabes? Ese es mi papá. Yo continuaré lo que él comenzó.
¡No me lo digas! ¿Sabes? Will Shane era alguien de temer. Tú eres solo un niño. Pero ahora soy el niño que tiene el arma. ¿Quieres ponerme a prueba? Tomaré eso como un sí. Muchas gracias, Pronto. ¿Quién es Pronto? Y no me agradezcas. Mira, este camino está repleto de tipos como ese. Debe ser mucho más cuidadoso. ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¡Ahí estás! ¡Ya estás haciendo justicia! Aléjate de este camino. Vas a necesitar mucho más que un arma y un topoide para ser un Shay, niño. Pensé que ser un Shane significaba algo. Ese bravucón ni me creyó. Si lo que buscas es respeto, debes ganártelo en el campo de batalla, como Pronto el Valiente. Si tú ganas este torneo, todos sabrán que un Shane ha regresado a pelear por la justicia y proteger a los inocentes. ¿Y qué pasará si no gano? El caos seguirá reinando y todos creerán que eres un perdedor. ¡Claro que eso nunca pasará! ¡Tienes la competencia ya ganada! Siempre te he admirado. Para mí, tú eres el mejor de los lanzadores, en serio. ¿Shane? Claro que sí, yo siempre gano. Miren esto. ¡Cree que es un Shane! Tienes el último lugar en la clasificación. Buena suerte. La necesitas. ¿Clasificación? Un pequeño duelo para entrar en el torneo. Nada de qué preocuparse. Eso será cool. Va a ser muy divertido batirme a duelo con alguien. ¿Qué? ¿Tú nunca... ¿Nunca te batiste a duelo? ¡Pero eres un Shane! Es una larga historia. Y no queremos compartirla con los otros competidores, ¿no es cierto? No, claro que no. ¡Ah! ¡Debo hacerte entrenar con alguien! ¡Ya vuelvo! Disculpa. Arruinas mi toma. Oh. ¡Ey! ¡Eres tú! Gracias otra vez por... ya sabes. ¿Qué? ¿Por haberte salvado? Ese será nuestro secreto. Bueno, te debo una. Soy Eli. Trixie, le dijiste al tipo que eras un Shane. ¿Eso es cierto? Sí. Necesito ganar algunas babosas antes de empezar a combatir el mal y... esas cosas. ¿Para qué usas la cámara? Quiero grabar la competencia. Estoy buscando cosas que me den una ventaja. Sí, ¿quién es sí, él? Sí, John Bull. Deberás vencerlo para ganar el torneo. Aún no le encontré una debilidad, salvo el hecho de que es un presumido. ¿No deberías estar practicando? Sí, pero mi amigo me busca alguien fácil con quien practicar, a menos que estés interesada. ¿Y revelarte mis trucos? No, gracias. Mejor te grabo y aprendo los tuyos. Además, creo que tu amigo ya encontró a alguien. ¿Eli Shane? ¡El Scorch Shane! ¡Ah! ¿Qué opinas? Opino que esto será realmente doloroso. Dijiste que pelearía con Shane. Y él es un niño. Y tú eres un troll. Déjame adivinar. Tampoco quieres practicar conmigo. ¿Estás bromeando? Quería conocer a un troll de las cavernas. No hay nadie más leal, honesto y valiente que un troll. Eso era lo que solía decir mi papá. Bueno, entonces es porque no debía conocer bien a los topoides. ¿Will Shane dijo eso? ¡Ay, ¡ah! Ven aquí! ¿Eso significa que vamos a practicar? Elige una de estas. ¿Babosas estropeadas? Es genial. ¿Qué? ¡No es genial! ¡Estas no sirven! Todas las babosas sirven. Y dime, ¿qué sabes sobre los duelos? ¿Qué debo saber? Primero eliges una babosa y luego la lanzas. Alcanza los 160 kilómetros y se transforma, hasta que su oponente se rinda. Mi papá me lo explicó como unas 100 veces. Sí, bueno, explicar algo no es luchar. En esta competencia, si ganas, le puedes quitar una babosa a tu oponente. Así que si pierdes cualquier combate, incluso la clasificación... Hasta podría perder a Verbi. ¿De veras estás dispuesto a arriesgarlo todo? No tengo otra alternativa, ¿o sí? No. ¡A luchar! ¡No es justo! ¡No estaba listo! ¡Ese es el punto! ¡Siempre debes estar listo! ¡Ponte de costado! ¡De frente eres un blanco fácil! Trixie, lo estás ayudando en la competencia. ¡Qué tierno es! ¿Cree que es una competencia? ¡A luchar!
Nada mal, amigo. No debes concentrarte en tu oponente. Mejor prueba con movimientos que alteren las cosas. ¿Dices algo como esto? Sí, acerca de eso te estaba hablando. ¡Sí! ¡Ese es el Eli Shane que conozco! ¡El que acabo de conocer! Buena jugada. Sí, como la de mi atrasada flatulorinca. ¿Cómo es que nunca estuviste en un duelo? Le hice una promesa a papá. No iba a ser lanzador hasta que cumpliera 15 años. Déjame adivinar. ¿Es tu cumpleaños? Fue ayer. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento sobre ti, Eli. Puede que no tengas demasiado talento, pero tienes mucho corazón. ¿Así que crees que estoy listo? Por supuesto. ¿Tal vez? No. Te va a ir muy bien. De hecho, me da algo de lástima el novato que se enfrente a ti. Ay, ¿recuerdas lo que dije sobre sentir lástima por tu oponente? Me retracto totalmente. Vas a luchar contra Cortocircuito. Aún no es tan tarde para rendirse, Shane. Eli, él te va a hacer puré. Vamos, chicos. Él no se ve tan rudo. ¿Y tú qué dices, Verpi? Él solo está usando babosas electroshock y no parece tener muchos talentos. No, solo unos trucos. Amigos, yo también tengo los míos. ¿Sí? ¿De veras? Ah, claro. ¿Sabes algunos trucos? Chicos, estaré bien. Estoy seguro. Él está destruyendo todos esos blancos. Las electroshock son unas babosas muy rudas, pero a veces fallan cuando se les exige demasiado. No me digas. Ellos me dijeron que eres un Shane. ¿Así es? ¿Y solo tienes una bengala y unas babosas estropeadas? ¿Sí? Dime, ¿eres loco, torpe o ambas cosas? ¿No hay una tercera opción? Es el momento, Verpi. Ya llegará tu hora. Hazlo. ¿Por qué no está usando a Infierno? ¡Eli, no vas a ganar si usas estropeadas! No, espera, creo que sé lo que él está haciendo. Voy a darte una descarga, niño. Solo un poco más. Él estaba esperando a que fallara una electroshock. Bien, Verpi, ahora. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Tú ganas! ¡Señores! ¡Eli Shane es el ganador! Verpi, lo logramos. ¡Sí! ¡Ya se lo es, niño! Creo que sí eres todo un Shane. Cortocircuito, ven aquí a pagar. Sí, sí. Debes elegir. Él tiene algunas babosas muy buenas, Eli. Oye, piénsalo bien. Escucha, Cort, yo tengo una mejor idea. ¿Cuál de todas ustedes quiere venir conmigo? Soy un Shane, ¿saben? Así que cuando termine esta competencia, tendrán que dedicarse a una vida llena de aventuras. ¿Qué? ¿Le preguntas a las babosas? ¡Nadie les pregunta a ellas!
Bienvenida al equipo, pequeña. ¿Te gustaría el nombre Jules? Él es Verpi. Tú sí que tienes un don. Pero ahora que estás dentro de la competencia... No creas que te haremos ningún favor. Todos queremos ganar. Entonces deben moverse. La primera ronda es esta noche en la caverna Chispas Quemadas. Y lucharán contra... ellos. Doctor Black, será mejor que vea esto. Es una grabación de un lanzamiento de babosas en la caverna Espina de Pez. Maurice, ¿por qué algo así debería interesarme? Porque este dice que se llama Eli Shane. ¿Será algún familiar? Bueno, si es así, hay muchas formas para acabar con los Shane. Y tenemos unas cuantas, ¿lo veis?